El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, Alexander Díaz, habló en Enlace Radio 6 AM de lo que fue el presunto robo a una ambulancia de la entidad durante este fin de semana, mientras fue llamada para atender una emergencia. Desafortunadamente se da el caso de una persona que se atiende en el sitio, en el barrio Los Alpes, se atiende en el sitio, se valora, hay una pequeña discusión entre los mismos familiares, se procede a hacer la valoración y la atención médica a una femenina que está embarazadita. En ese momento, desafortunadamente, la primera persona que habíamos atendido se monta en la ambulancia y arranca en ella. Inmediatamente damos aviso a la autoridad competente, que es la Policía Nacional. Ellos nos informan que ven pasar la ambulancia inicialmente cerca al CAI El Boston. Nosotros también como institución reaccionamos con personal, buscando de pronto a que la persona no saliera de la ciudad con nuestra ambulancia. Pero en cuestión de minutos nos llama la policía nuevamente y nos dice que lo tienen reducido cerca a la cancha Polipol. Al momento de observar que la ambulancia era conducida por un desconocido, unidades de la institución llamaron a la policía, que en conjunto a taxistas de la ciudad se inició una persecución y se retenido el vehículo. Ya esta persona es capturada por parte de la policía y en el transcurso de la mañana es llevado al Palacio de Justicia para lo pertinente en el trámite legal. Nosotros como institución realizamos completamente todas las denuncias de ley, las interponemos a sí mismo. Según el comandante, este momento para la misión médica fue preocupante y hace el llamado a la comunidad para que se respete su labor. Queremos solicitarle respetuosamente a todos los habitantes de nuestro distrito muy especial a que por favor respetemos la misión médica. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja y su personal, lo único que está es al servicio de ustedes mismos, a brindarles un apoyo, a brindarles una mano amiga, para que el día que los necesiten, o el momento que nos necesiten, ahí cuenten con el personal del Cuerpo de Bomberos.